ejemplo, la Fiscalía de Bolivia ordena el arresto de la expresidente Áñez y sus ministros por el supuesto golpe de Estado contra Evo Morales. Lo hablamos desde el, creo que lo dijimos la primera semana que llegó al poder. Lo dijimos de manera clara. Si usted entiende que lo que va a pasar lo van a calificar como golpe de Estado, hágalo bien. No lo hicieron bien, jugaron a la democracia, resultado. Bolivia de nuevo en manos. Bolivia de nuevo en manos en el proceso revolucionario, y los que intentaron salvar el país ahora son simples delincuentes y serán, esos sí van a ser criminalizados, entiéndalo. Esos sí van a tener que pagar por lo que no hicieron, lo que hicieron y lo que alguna vez hizo Evo. Bueno, Alberto Fernández dijo, yo no soy Lenín Moreno, llegué con Cristina y me voy con Cristina. Es increíble. Está diciendo que él también es un ladrón, asesino, corrupto, todo lo que es Cristina. Y para más, él está intentando mandar un mensaje a sus jefes. Él está mandando un mensaje a sus jefes y sus jefes, entiéndalo, algo mucho muy superior a Cristina. Él está mandándole un mensaje a sus jefes de que él no va a hacer lo que Moreno hizo con Correa. Entonces, él está con eso, cuidando sus barbas de una manera muy inteligente antes de... Bueno, ya conocemos a Cristina. Claro, pero lo que hizo Moreno fue no contra un bebé de pecho, un niño. Entonces, me gusta porque Moreno lo tildó de mafioso internacional y estúpido. Me parece fantástico. Sí, y eso queda en las palabras. En realidad, lo que hizo Moreno fue traer de nuevo a Correa, por ridículo que parezca. Lenín Moreno, que es parte de esa estructura, y un hombre con ese nombre viene con ese pensamiento, no buscó sacar a Ecuador del marasmo absurdo de la Revolución Ciudadana de Correa. No. No podía hacerlo porque él era parte de eso. Entonces, Correa tenía un gran desgaste social interno y externo. Ahora, Correa está reivindicado tal como se fue reivindicando Evo, como se reivindica cada una de estas ratas asquerosas como Cristina. Entonces, ¿cuál es la gracia en todo este tipo de situaciones? Y es lo que estamos hablando con respecto al futuro de eso. La estructura revolucionaria queda con el control del aparato comunicacional, queda con una manera increíble de penetrarle a la sociedad. Y domina al pendejo, pues el pendejo es bulto, hay muchos. Entonces, el riesgo que cada uno de nuestros países corre por intentar jugar a la democracia o porque en el ejercicio de la dictadura necesaria pretenden hacer una dicta blanda o exceden y pasan a convertirse en tiranuelos sin entender la necesidad de la gran sin entender la gran transformación social necesaria. Entonces, simplemente se pierde la oportunidad del rescate de nuestras naciones. Hay que entender, por eso es que siempre es importante explicar la realidad de lo que estamos viviendo y el tamaño del daño de lo que estamos viviendo. El daño que vive nuestro país, y en particular nuestro país que vive Venezuela, es increíblemente profundo y en todos sentidos. Y el daño que se le ha hecho a un inmenso sector de la sociedad que se ha envilecido y embrutecido es enorme. No se asusten los que están fuera del país o muchos venezolanos que están dentro del país que dicen esto es irrecuperable, ¿no? Ejemplos en el mundo sobran de cómo un país puede llegar a un absoluto caos y se puede reformar si se quieren hacer las cosas de manera correcta. Venezuela ha vivido dos etapas de ese tipo y la podemos volver a vivir. El asunto es entender la necesidad de hacer lo correcto, aunque a la gente no le guste, y después cauterizar cada uno de esos problemas diciendo la verdad. Diciendo la verdad en todos los sentidos. Por eso es que es muy importante señalar a gobierno y oposición como una sola cosa. Por eso es que es tan importante señalar el problema ideológico. Por eso es tan importante comprender que el daño hecho no es un asunto de malos gobiernos. Es un proceso perfectamente organizado para la destrucción física de Venezuela.